La verdad es que es difícil quedarse con un momento a lo largo de tantos programas que llevamos detrás de la verdad, pero a mí me abren las carnes y me llama mucho la atención precisamente los menores, cuando existen esas noticias que escuchamos mucho últimamente, los abusos a menores y a veces por parte de su propia familia. Pero también me llega mucho casos como el de Marta del Castillo o la desaparición de Malenzo de Urquiz, que estuvo en el programa, y entre sollozos y entereza, esa mujer todavía tiene esa esperanza y hacía el llamamiento para que su hija, desde aquí, desde el plató de detrás de la verdad, pues volviera a casa. Pero hubo otro caso también estremecedor y fue la presencia de la madre de Richard aquí en Platón Carmen, que también entre lágrimas y muy valiente, todavía tenía esperanza, y en dos días vimos pues, que su hijo había aparecido muerto en el río. La verdad es que son muchos casos, todos interesantes desde el punto de vista periodístico, pero que tocan mucho la ciudad.